es una medio tragedia, pero uno se va dando cuenta que es tragedia a medida que toma conciencia de la vida. Yo me empecé a dar cuenta que yo me levantaba por la mañana y me bañaba y desayunaba en mi casa y me iba a trabajar a la universidad. Cuando yo terminaba cansado, más o menos 7 de la noche, yo trabajaba en la rectoría de esa universidad, terminaba más o menos a las 7 de la noche, me iba a dormir porque estaba cansado, al otro día yo me levantaba, desayunaba y me iba a trabajar otra vez, y por la noche quedaba súper cansado, me acostaba a dormir, al otro día me levantaba, al otro día yo me levantaba, me bañaba, me desayunaba, por la noche quedaba cansado, y al otro día yo, pues me iba a trabajar otra vez. Y eso me empezó a desesperar. Yo decía, es increíble que yo tenga que hacer esto por toda la vida. ¿Ustedes conocen aquí en Cali gente que haga eso? A mí me encanta hoy ver a la gente hacer eso. Y yo digo, increíble, increíble que sean capaces de hacer eso. Increíble que sean capaces de hacer eso. Y yo le digo, ¿a qué universidad fuiste? Eso lo logra la universidad. Ese es el gran logro de una universidad. Se llama el ciclo del pollo asado. Dando vueltas en una varilla. Dando vueltas en una varilla, esperando que la vida pase, cobrando un sueldo para gastárselo en el mercado, trabajando para otro. Dando vueltas, esperando que la vida pase, gastándose la plata en el mercado, trabajando para otro. Eso era lo que yo no me había dado cuenta. Estaba trabajando para otro, literalmente enriqueciendo a otra persona, pero mis sueños estaban dormidos. Que yo llevaba 5 años haciendo eso. 5 años haciendo eso, me empecé a preocupar, me empecé a llenar de motivos, me empecé a preocupar. O sea, decirme, pero yo no puedo seguir haciendo esta cosa, porque yo no sabía nada más que hacer. A los 5 años yo me desesperé muchísimo. Y me senté en la cama a pensar, yo digo, yo no quiero seguir haciendo esto. Yo no quiero seguir haciendo esto. Yo no quiero levantarme todos los días y yéndome a una oficina a trabajar y por la noche viendo televisión y haciendo al otro día lo mismo. Y entonces me rebelé, un día me senté en mi cama y dije, yo no quiero seguir haciendo esto. Y dije, voy a cambiar. Porque yo había, cuando estaba chiquito, yo había leído algunos libros que decían que uno tenía que cambiar. Entonces yo decía, voy a cambiar. Y dije, listo, voy a cambiar. Pues al otro día me levanté como con ganas. Y voy a cambiar la actitud ante la vida. Y me bañé. Desayuné. Y me fui a trabajar con la actitud del jefe. Jefe, voy a ser mejor. Y trabajé el otro día y por la noche vi televisión y al otro día me bañé. Desayuné, me fui a trabajar y por la noche vi 5 años más. 5 años más. Hello. La actitud no vale 5 pesos cambiarla si el cerebro sigue virgen. Si el cerebro sigue virgen, la actitud vale 5 pesos cambiarla. Y hoy entiendo una frase magnífica de un pensador americano que dice, una persona que no sabe para dónde va, no necesita motivación para acelerar el paso. Lo que requiere es educación para cambiar el rumbo. Yo iba a ir a conferencias del cura Gallo, y yo ya iba a ir a conferencias de Duque Linares, y supera a Loniquita, y saca el campeón que lleva por dentro. Usted no se ha puesto a pensar que hay un montón de gente que se la pasa yendo a conferencias de motivación para que los motiven para seguir en el mismo punto. Señores, eso no sirve de nada, porque la educación es la única que es capaz de transformar la vida de la gente.